Es momento de hablar de la ciencia en la noticia. Es por eso que estamos con la directora de prensa de la Universidad Nacional de San Juan, Susana Roldán. Hola, ¿cómo están? ¿Qué nos has traído para acá hoy, Susana? Acá estoy como Mirta Legrand, en el tamaño de la letra de mi machete. Es como un número 25, podríamos decir. O sea, se los podría poner así, tranquilamente lo podrían leer. Pero bueno, tenemos información. Mañana es el Día de los Museos. En ese marco hay muchas actividades y hay información para compartir al respecto. Exacto, porque bueno, como todos sabemos, la Universidad Nacional de San Juan tiene varios museos. Y hay museos que se dedican al arte, a las artes visuales, pero también tenemos museos que se dedican a la ciencia. Entonces está muy bueno saber esto y que cada vez más se acostumbre a hacer un programa en conjunto con la provincia para que tanto en el Día de los Museos como el día siguiente, te dirían toda la semana, hay muchas actividades para todas las edades, para que todas las personas puedan ir a disfrutar de las distintas propuestas de los museos provinciales y los universitarios. En esta oportunidad vamos a referirnos primero que todo a un museo en particular, después les voy a contar las otras actividades, pero este tiene una particularidad, es el Museo de Loafa. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, que está ubicado en Chimbas y que tiene una estación de altura en Barreal, precioso. En la localidad del Leoncito, ¿no? Bueno, el OAFA tiene un museo que no es muy grande, vamos a decirlo, y que empezó apenas con 8 objetos. La persona que lo creó así lo describe en la crónica de la época, ¿no? Que ese museo se inició nada más que con 8 objetos que estaban en desuso por allí, por el Observatorio Astronómico, y bueno, los reunieron y los ubicaron en esta sala. ¿Qué pasó? Que como las visitas al Observatorio Astronómico, las visitas nocturnas, empezaron a hacerse cada vez más frecuentes, y entre un grupo que entra a observar y el otro que espera, bueno, había tiempo, ¿no? El museo empezó a cumplir una función muy importante, y así fue que se fue aumentando su patrimonio, y hoy la verdad que es un museo muy lindo para visitar, ya sea que uno vaya a hacer una observación nocturna o simplemente que quiera conocer el museo. Este museo tiene un nombre, pero ese nombre nunca fue instituido oficialmente, digamos, o sea, nunca hubo una resolución, un documento que dijera, bueno, este museo se va a llamar Reinaldo Carestia. Por más que todo el mundo lo conoce como el Museo Reinaldo Carestia o el Museo de Loafa. Bueno, en este 18 de mayo, una de las actividades que se van a realizar es poner en valor no solo el museo en sí, en el Día de los Museos, sino también la memoria de quien fue Reinaldo Carestia, que fue un agrimensor que se dedicó a la astronomía. Recordemos que aquí la carrera de astronomía, acá en San Juan, no es tan antigua. Es una de las más nuevas que tenemos. Entonces, ¿quiénes hacían astronomía? Los geógrafos, los agrimensores, claro, se dedicaban a la astronomía. Bueno, Reinaldo Carestia fue un agrimensor que comenzó a trabajar en el Círculo Meridiano, que es un telescopio de tipo reflector que estaba allí en el OAFA, y se dedicaba a la investigación, pero también a la docencia. Y era una persona muy querida por sus compañeros y también por sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se propuso que llevara el museo el nombre de Reinaldo Carestia, fue como unánime el apoyo. Ahora eso sí se va a institucionalizar, o sea, ¿va a pasar a llamarse así de manera formal? De manera oficial. Bien. Va a ser el Museo Reinaldo Carestia, que además de ser un gran investigador, bueno, fue una persona que formó su familia aquí en San Juan, y de hecho a algunos de nosotros nos ha tocado trabajar con descendientes de Reinaldo Carestia, lo cual también es muy grato, ¿no? Así es que bueno, como dato particular, para el 18 de mayo a las 11 de la mañana se va a realizar este acto ahí en el Museo de Loafa. Bien. Les cuento lo que hay en los otros museos. Otras actividades, sí. Algo estuvimos adelantando cuando hacíamos un repaso por los medios, leímos la página de la universidad, que bueno, hay distintas actividades en el marco de la noche de los museos o el día de los museos. Así es, bueno, gracias por hacerme acordar que tengo que invitar a ver la página de la universidad. Claro, porque ahí está todo el cronograma. Miren, el Museo de Ciencias Naturales
para el día viernes, o sea, el día siguiente del Día de los Museos, tiene previstas dos charlas, una a las 18:30 y otra a las 19:00. La primera en el Instituto Carmen Peñalosa de Varese, que está ahí donde era antes el Ministerio de Educación, Mendoza y San Luis. Sí. Ahí. Bueno, y la otra charla a las 19 es en el Museo Franklin Rawson. Y estas dos charlas sí tienen que ver con ciencia. O sea, puntualmente, como el quehacer del Museo de Ciencias Naturales es científico, bueno, estas charlas tienen que ver con eso. Saliendo un poco de la ciencia y yendo a las artes, el Museo Tornambé también tiene previstas dos actividades para el día 18, una a las 10 de la mañana y la otra a las 13. Pero estas actividades van a ser en el Centro Contegrad. Bien, así es que perfecto. Bueno, ahí estamos viendo también en la página de la universidad el cronograma de las actividades que vas nombrando, Susana. Bien, y como decíamos, lo del OAFA es a las 11:30 de la mañana, el día 18 de mayo. Un dato que me quedó por contarles de Reinaldo Carestia, también en su homenaje hay un asteroide que lleva su nombre, ¿no? Mira. El asteroide Carestia, que no, fue descubierto en 1977 y no es nada pequeñito, tiene como 50 kilómetros de diámetro o algo así. También le dieron amplio ese nombre en homenaje a Reinaldo Carestia. Bien, hay actividades todo el día también desde la Facultad de Filosofía, están organizando, así que ya saben, hay un amplio abanico de actividades agendar, para compartir. Agendar y poder... Y todo, chicas, ¿saben qué? Con entrada libre y gratuita. Gratis. Y algo está distinto fantástico para hacer, ¿no? Que seguro, además nos sirve para aprender, para conocer la historia, para conocer los museos, para conocer, bueno, porque el OAFA lleva el nombre de Carestia. Bueno, uno aprende también en esas visitas. Ojalá esté pronto, yo estoy intrigadísima, supongo que ustedes también, cuando esté terminado el museo este que todavía no tiene nombre, sí, pero donde Ciencias Naturales ya está mudando sus laboratorios allí, sí, ¿no? Bueno, eso hay que esperar. Es como un diseño de avanzada y una cosa, sí, ese va a estar muy muy lindo para irlo a visitar. Bien, también. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por toda a la información.